Bueno, es que cuando uno tiene la oportunidad de conversar con un actor, un empresario, te sorprende, te sentiste Ay, no, eso no va como conmigo. mayor, un empresario, un productor, como Juancito Rodríguez, la verdad que uno se siente muy bien. Quiero agradecer a Jimmy Hungría, porque yo dije, pero la verdad es que Juancito, yo nada más lo veo en los aviones. ¿Te acuerdas que Ay, coincidimos? sí, Y después fue creen que falta. uno es VIP, pero fue así. Y que ahí mira Sí. donde ellos se ven, no es en la Ajá. guagua, sino en los aviones. Pero este hombre tiene muchos proyectos, proyectos todos muy atractivos, que además ratifican que el teatro, decir que el teatro vende no me gusta, pero que el teatro es una necesidad en nuestro país, que tiene público, que hay permanencia cuando hay calidad. Sí. Comenzamos con un atrevimiento tuyo que a mí me encanta y siempre pensé que debía ser de esas obras, claro, de gran ciudad, cuando tú vas a Madrid, tú dices, yo voy a ver tal obra que tiene 3 años presentándose. Cuba Libre 250 marcó un antes y un después, tú lo sabes. No importa quién la vio por primera vez, la va a seguir viendo 12 veces. Y si una parte de la ciudad no ha podido verla, ahora la va a ver en su lugar, primer proyecto. Hasta llegar a Celosamente Infiel, que me dicen que eso va a ser un escándalo. Y a ti te gustan los escándalos. Comencemos con Cuba Libre 2 y medio. Vamos a ver Cuba Libre 2 y medio. Carmen. Dime gracias por invitarme a tu programa que está desde Sí. 1998. Desde el Que 98 te estás sí, aquí. nunca he estado en premio. Porque Wow. imagínate esto. Sí. Pero deberían nominarte. A ti Pero te por gustan. resistencia. Sí. Con Odari. Gracias por Sí. invitarme. Gracias. Para mí es especial yo venir aquí a relajarme, conversar contigo. Sí. Una voz tan limpia. Concho, yo nunca te he usado para un comercio. Te voy a Pues llamar a mira, ver pues este año. Yo tengo sí. reposición de adulterio en septiembre. Ah, pero Tú mira, me podrías hacer la claro, y voz, que, ay, la locución. nos van a descubrir Bueno, adulterio, ¿ya? adulterios. Sí. Son muchos. Por eso. Dime este proyecto primero, vamos a ir, a mí no me gusta. Celosamente infiel. Ok. Bueno, Celosamente infiel es una obra de un dramaturgo venezolano radicado en México. Ya tú sabes la razón. Ah, De por los cierto, que tantos. tenemos que hablar de una de las declaraciones más espantosas que he escuchado en los últimos años. Maduro ha dicho, mujeres paran. No, pero ¿Qué? no que se detengan. Ah, a otro Sí, nivel. 6 hijos mínimos deben tener las Ay, qué venezolanas. bien. Sí, Ay, en este momento. como en el Qué Hitler. Pero bien, sigue. sí. Bueno, Entonces. este venezolano, José Gregorio Rodríguez, es un joven dramaturgo bastante montado. Oye, qué extraño. Él vive en Venezuela, pero está viviendo ahora en México. Se va por. Por eso Sabemos hablé el de Maduro, problema. por eso hablé de Maduro. Tiene ya casi 3 o 4 años viviendo en México. Y es ahora mismo el venezolano más montado en este país. No me digas. Ahora mismo hay 3 piezas de él que se montan. Está en el Teatro de Luis Marcel, que en Acrópolis, perdón, en esta plaza tan. 360, Downtown No, Center. la Chulchi, Dios mío. Ahora. No, Blue Blue Mall. Mall. En el Gracias, es Teatro que de Luis Memel Marcel siempre va. Vital está presentando una obra de él, una comedia. Yo estreno el 2 de abril, pero en Teatro Pisa, que es un pequeño teatro que hace Rosa Aurora, que caben 80 personas, donde estaba MAP, ahora se está montando otra pieza de él. Pero Pero también explícame. está en microteatro varias piezas a la vez de José Gregorio Pero Rodríguez. espérate, ahora yo quiero una antropología de José Gregorio. Él llega aquí. Y ustedes Él nunca ha venido aquí. ¿y cómo sus obras se conocen? Él comenzó, Rosa Aurora y la gente de microteatro, a contactarlo por las redes y él a contactar los productores. Él comienza a mandarme piezas, piezas y piezas, y yo le digo que no me gusta, que no me gusta. Pero el año pasado, Anderson Mercedes, el actor, presenta esta obra en microteatro y tuvo un impacto. Él hizo 60 funciones de esa obra. Él hacía 5 y 6 funciones en la Pero te noche. fijas que el teatro es una realidad Sí, aquí con totalmente. público, ya no hay lamento. No, Ustedes. y se ha demostrado con microteatro, con piezas cortas de 15 minutos y con una capacidad, una locación de 17 y se llenan y a veces se hacen 5 funciones en una noche. Si la obra gusta,
y conecta con el público, terminan haciendo hasta 6 funciones. Increíble. Porque ese chico hizo esta obra, microteatro, entonces a mí me impactó y él comenzó a mandarme borrador desde el año pasado, terminando, hasta que conectamos en diciembre y yo le dije, está bien, la voy a montar. Celosamente infiel. Sí, porque quien me da la idea es Anabel Alberto y su novio, que van a ver, me dijo, mira, tú deberías hacer esta obra en un bar con otros actores, o puede ser él porque lo hizo muy bien y con un director mucho más experimentado en este momento. Y yo comencé a trabajar el proyecto y José Gregorio me manda el último borrador y yo dije, coincide con lo que yo quería, porque ya es una obra mucho más extensa. Dime una cosa, Juan, cuando un autor te da una obra o te la presenta, debe estar conforme con el montaje. O sea, hay personas que te dicen, autores que te dicen, no, a mí no me gustó, yo no lo... Margarita Yourcenar, hay un cuento famoso, cuando da El amante, si el libro es una joya, la película es una belleza. Sí, sí. Y cuando ella le presentan su película, le dijo al director, le entró a carteras, usted dañó mi libro. Claro. Y es una joya. No siempre. El autor, tú le pagas sus derechos y tú tienes libre albedrío. Okay. Diferente a una obra que yo voy a hacer el año que viene, que se llama Otras Canciones de Amor, Argentina, que la hizo Marilú Marini, de las divas del teatro argentino, que se la dedicaron al festival. Santiago Loza me dijo, me encantaría verlo, pero tú tienes tu libre albedrío para hacer lo que tú quieras. Lo único no me cambia las canciones que ¿son yo elegí. ¿Qué? ¿Son boleros? Es una mujer que prepara una cena con el pretexto de acercarse a su hijo, que tiene años que no lo ve, pero nunca llega porque a quien ella le prepara la cena es a su alma, y mientras ella va cantando, pero él aparece físicamente, pero es... pero no está. No está, lo hace un actor, no habla, y ella habla de esa relación que tiene con su hijo porque es gay, pero el marido es homofóbico. Y no puede tenerlo ahí. Y hay un pianista y ella va cantando, lo va a hacer luminizarlo. Que Lumi es polifacética, Lumi hace todo. Le dije, te tienes que portar bien de aquí al año que viene. Y que compórtate. Si no, se la entrego a Elvira Tavera. Ah, no, pero tú chantajeas, no, tú chantajeas. Totalmente. No. ¿Qué vamos a esperar de esto? Porque es muy atractivo. Primero, el actor es bellísimo. Lumi es... ¿Qué hace Lumi mal? No sé, cocinar, posiblemente. No cocina bien, si tú supieras. Ay, Lumi, yo creo que hace mal, tiene mucho carácter. Bueno. Eso, tiene un carácter y cuando dice que va para la izquierda, nadie la puede llevar para la derecha. Yo creo que eso es lo único. Pero es puntual, es exacta, es súper inteligente, es súper cooperadora. Pero cuando dice que va para la izquierda, se va para la izquierda y tú no la puedes llevar para la derecha. Pero es muy artista. Entonces son estas dos personas, no hay más nadie ahí. No, son esos dos actores. Y sostienen la obra. Sí, son dos actores tratando este tema de los celos. Esta mujer esquizofrénicamente celosa, que tiene una pareja mucho más joven que ella, pero no pueden consumar su... No son casados, viven juntos, pero tienen mucho problema por la relación patética y psicópata que esta mujer con los celos. Mira, entonces, yo conversaba con Jimmy Hungría, bueno, pero estamos anunciando una obra para abril. Pero eso es dentro de 3 semanas, exacto, el 2 de abril. Exacto. Una obra que se estrena en el bar del teatro, ¿por qué la quise hacer de bar? Porque se hizo prácticamente en un bar también. Cuando es microteatro, a ti te dejan entrar comiendo y te dejan entrar que no pase en Sala Ravelo, claro, Bellas Artes o Teatro Nacional. Y yo siempre he dicho, Juancito, mi casa de teatro, que ese bar, Juan Locuar, debe ser más utilizado porque es un espacio... Se está calentando ahora con la nueva administración de Mildred de la Mota. Ah, eso es fantástico por la ubicación, porque puedes sentarte, comer, tomarte un trago y disfrutar de la obra. Claro, la obra va dedicada a este año a Guillermo Cordero. ¿Por qué Guillermo Cordero? Porque si hay una persona que hizo un show dominicano, se llama Guillermo Cordero. Sí. Es un artista que ha aportado muchísimo a la danza, a los musicales y al show. Todo, Guillermo todo, fue sí, que crea, que le hace conciencia a los patrocinadores, que le dicen, mire, ustedes tienen que invertir en esto porque estos artistas lo merecen. Entonces, cuando yo le notifiqué a él, me dijo, está feliz. Y me dice, dime quién me va a entregar mi placa. Si él supiera quiénes le van... No, no le diga, tú no le... No, imposible. Que no nos vea. Ya tú sabes. Entonces, esto es
del 2 al 4. Exactamente. Se compran las entradas antes. Club de lectores, boletería del Teatro Nacional, pero en la puerta también del bar. Perfecto. Entonces, ¿qué más tienes? Porque sé que tienes otros proyectos en otras salas. Bueno, esta obra representa el país. Termino aquí y me voy 2 semanas después al Festival de Lore en Massachusetts con 2 funciones. Pero regreso y me presento en Acrópolis con esta obra, pero también voy a participar en el Festival Nacional y después me voy en octubre a Nueva York a presentarme en el Comisionado con 3 funciones. ¿Y eso se planifica desde ahora? Sí, así? Yo tengo eso planificado porque el año pasado, yo presentándome en New York con Las Penas Saben Nadar, me llama el padre Joel Almonó, que es un padre fantástico, que lleva teatro anualmente y lleva 10 compañías. Va gente de Nueva York. ¿Pero padre sacerdote? Sí, de la Iglesia Episcopal. Mira sí. Qué bien. Dominicano que hizo teatro en los 80 aquí. Ah, pero eso es fabuloso. Él hace una feria del libro. Todos los conocen. Él es muy famoso. Qué bien, entonces. Y fantástico. Entonces tú vas a invitar al público para que compren sus entradas desde ya. Sí, en este momento de crisis. Ok, sí, ¿para qué? Sí, entonces, relájese. Sé que tienes Cuba Libre 250. ¿Cuándo tengo es eso? Cuba Libre 20 y 21 de marzo. En ¿primavera? Sí. Recibiendo a Marily, la diosa de la primavera. Exacto. Mira qué bien. Pero 20 y 21, 9:30 de la noche, Golden House. Lo que era Blue House, señores, porque ahí todo el mundo se acuerda de Blue House. Claro. En la carretera de San Isidro, señores. Tenemos 20 y 21... con un precio que la gente no se lo cree, $500. ¿Pero qué incluye? Solamente la entrada. Pero los tragos me garantizan. Eso es un y sitio. La picadera fría, que va a ser bastante económica. No, porque al tú decirme ese lugar, que es como si fuera un bar, pero no puede ser que eso. Eso es la entrada. Entonces ahí tú consumes. Usted consume, ahí tenemos el afiche. ¿Quiénes van a hacerlo esta vez? Lisotto, Joni Estrella, Lumi Lizaldo, Georgia Castillo y Olga Bucarelli. El elenco original. Perfecto. Porque se ha cambiado 3 veces el elenco. Uno en New York, lo hizo Carolina Félix, Chachita, Mariluz Acosta, Elvira Taveras y solamente se quedó Lumi. Después vino Judy en el personaje de Lumi, pero Judy lo hizo en una temporada que yo hice de 12 funciones en el año 2016, cuando yo estrenó Juicio de una Zorra. ¿Cuándo fue la primera vez de Cuba Libre 250? 2014, octubre. Yo no lo puedo creer. Sí, tú estuviste. Ah, claro. Estuviste la noche que muere la madre de Johnny. Me acuerdo absolutamente. Fui a abrazarlo. Ay, fue muy triste. Me conmueve eso todavía. Esa noche ya estaba un poco agravada y su esposa le dice, no, debo ir. Y yo, Johnny, quédate. No, yo quiero ir, ya está un poquito, ya va a mejorar esto. Pero, no, y le avisaron. No, y al otro día había función también. Fue de esos domingos que la gente pedía, por favor, hagan una función el domingo. Y ya la boleta estaba vendida. Mira, y con estas buenas noticias en estos momentos difíciles, ¿ya no hay queja en el teatro dominicano o en el teatro en la capital? Aunque siempre si vas hay a Santiago. Bueno, ok, dime las quejas. Bueno, la queja es que. O mejor hablemos de lo positivo. Hay muchas salas. Impensable tantas salas ahora, ¿eh? Sí, hay salas, pero necesitamos más un apoyo privado y estatal. Sí, porque tú vas al ministerio y le preguntas a Selman y no hay nunca presupuesto. Tampoco Berger tenía presupuesto. Bueno, Berger estaba perdido, el pobre, no sabía. No. Yo creo que él nunca se ha encontrado. No. Él estaba muy perdido. Todavía él está perdido. Está en Canadá, ¿no? Sí, yo creo que sí. Él está como... Entonces... Esas salas de cine, los centros comerciales, ustedes los teatreros, los productores, los directores, ¿nunca se imaginaban que eso iba a existir? No. Mira, Chao tiene un relanzamiento ahora el día 16 de abril, porque él inaugura con 140 apretadito. Ahora se relanza en el tercer piso con 200 localidades. Mejor. Mejor. Porque ahí... Bueno, yo vi a Guadi ahí, sí, pero es verdad que se llenaba. Ese espacio... Quien lo inaugura es Fidel López con una exposición de Belenes. Y él me comenta, yo nunca pude ir a ver la exposición de Belenes, pero yo me quedé con eso. Entonces yo buscando espacio para los monólogos de la vagina, que quería un espacio mucho mayor que fuera el bar, me encuentro con este espacio. Hablo con la chica, pero ya yo me había firmado contrato en el teatro. Wadi está buscando un espacio y le digo, te voy a hacer una cita en un sitio mágico. Y entonces yo le consigo el espacio. Pero cuando Raeldo va y ve el espacio de Wadi,
y dice, ¿quién consigue esto? Y dijo Juancito, y me llama, y él entonces comienza Chao. Sí, además, la ventaja de, las plazas. Yo hice las penas ahí, casi se funciona. Claro que sí. El parqueo, sí. Sí tiene. Pues entonces te queda, digo, te queda, no. Me queda Los Monólogos de la Vagina. Okay. Yo estreno 20 y 21, 250, pero la semana siguiente continuamos con Los Monólogos de la Vagina. Yo han hecho un especial de bonos, recuerdo los bonos de Arturo Rodríguez. Arturo, con su cine, con claro su cine. Que sí. Si tú comprabas 500 pesos, ya tú tenías como 10 películas. Claro, yo Arturo, dije, pónganlo ahí, me recordó eso bastante. Creativo, innovador. Entonces, ya lo saben, tienen toda una cartelera con Juancito Rodríguez. La gente del otro lado que dice que nunca le llevan teatro, señor, estamos llevando teatro y no solamente tenemos Los Monólogos y 250. Después yo voy a hacer Celosamente Infiel también. Perfecto. Muchísimas gracias, Juancito. Te escucho en el Matutino Alternativo. Sí. Así que muchas gracias y regresamos con la actualidad dominicana. Juancito Rodríguez presenta Celosamente Infiel. Mari, yo no conozco a esa señorita. ¿Y cómo tú sabes que es? Lumi Lizardo, Anderson Mercedes, dirección Richardson Díaz. Del 2 al 4 de abril en el Bar del Teatro Nacional. Boletas a la venta en Club de Lectores del Listín Diario y Boletería del Teatro Nacional. Una comedia picante. Bueno, y el coronavirus es la preocupación y sobre todo la demostración de cómo las noticias negativas y la desinformación recorren el planeta. Por más que las estadísticas digan que hay enfermedades que pueden ser más letales que el coronavirus, preferimos llevarnos de las informaciones apocalípticas. Es cierto que tenemos que tener precaución. Es cierto que el virus se expande, pero no es el fin del mundo. Hay medidas simples que no solamente pueden servir para evitar el contagio de este virus, sino que sirven para la salud en general. Lavarse las manos. Lavarse las manos, no estar cerca de una persona que puede tener un estado gripal, y eso lo dicen todos los científicos del planeta. El pánico creado lo atribuyen hasta razones políticas. Todo el conflicto que tiene Estados Unidos con China y demás. Pero la realidad es que hay que tomar las medidas para evitar la expansión del virus. Reitero, y ahora que veo esas imágenes, que hay un pánico planetario. Pero si se escucha lo que dicen las personas que saben, las personas que acceden y tienen el conocimiento científico, el pánico desciende. Aquí hubo un primer contagio en un turista italiano. Todavía no se conoce primer dominicano o dominicana que tenga el virus. Reitero las estadísticas que dicen que las personas mueren más por influenza o por sarampión o por varicela que por el coronavirus, pero reiteramos que lavarse las manos evitaría una tragedia. El problema de pánico es tan severo en nuestro país. Y aquí la empresa, el canal, tiene programas con médicos especialistas que seguro lo han comentado, que en los anaqueles de algunas farmacias y de supermercados, todo lo que tiene que ver con toallas húmedas para limpiarse las manos, con líquidos para higienizarse, eso está casi terminándose por la demanda que hay. De modo que lo que nos queda para advertir es que el pánico no se expanda y que se lave las manos. No como Pilatos, sino para evitar el contagio. Bueno, y ocurrió algo que se esperaba y ha sido la firma del pacto entre el secretario de la Organización de Estados Americanos y el presidente de la Junta Central Electoral, acuerdo que permite una auditoría para determinar qué ocurrió con los equipos que garantizaban el voto automatizado y que no funcionaron, comenzaron a no funcionar desde el sábado 15 de febrero,
Y continuó el desperfecto hasta el 16, hasta las 11 y 11 de la mañana, cuando fueron suspendidas las elecciones municipales, en un hecho inédito para la democracia dominicana y para la historia electoral en la República Dominicana. La suspensión se hizo obedeciendo una solicitud de dos políticos de la oposición y de la Organización de Estados Americanos. Entonces, con esta firma del acuerdo, comienza la auditoría y hay una característica que tiene el acuerdo y es que es vinculante. Eso quiere decir que la Junta Central Electoral tendrá que asumir el resultado de la investigación que hagan los técnicos contratados por la Organización de Estados Americanos. Los dejamos con los detalles. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar inicio al presente protocolo de firma del acuerdo entre la Junta Central Electoral y la Organización de Estados Americanos para la realización de una auditoría del proceso de voto automatizado utilizado en las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020. Como ya todos saben, contamos con la presencia en esta tarde del honorable señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien se encuentra acompañado del señor José Fuayo Villini, embajador representante permanente de la República Dominicana ante la OEA, Araceli Azuara, representante residente de la OEA en República Dominicana, Gerardo Del Casa, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, así como también los señores Marian Lourdes Vidal Rimut, asistente, y Pablo Sandino Martínez, encargado de prensa. Por la Junta Central Electoral, encabeza el magistrado Julio César Castaños Guzmán, presidente de la institución, acompañado de los miembros titulares del Pleno de la Junta Central Electoral, magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen Inver Brugal, Rosario Graciana de los Santos y Henry Mejía Oviedo. Como parte inicial del acto, van a proceder con la firma del acuerdo el señor Luis Almagro y el magistrado Julio César Castaños Guzmán. Como les dije, se trata del acuerdo entre la Junta Central Electoral de la República Dominicana y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la realización de una auditoría al proceso del voto automatizado utilizado en las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020. Procedemos al intercambio de los documentos para continuar con las firmas. De esa forma concluimos la firma del acuerdo entre la Junta Central Electoral de la República Dominicana y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la realización de una auditoría al proceso del voto automatizado utilizado en las elecciones municipales del 16 de febrero de 2011. A continuación, vamos a escuchar las declaraciones que van a estar ofreciendo tanto el magistrado Julio César Castaños Guzmán como el señor Almagro. Quienes tengan que colocar algún micrófono o grabador adicional lo pueden hacer en este momento. Serán solo declaraciones y no estaremos tomando preguntas con posterioridad a las mismas. Micrófonos y en primer orden al magistrado Julio César Castaños Guzmán en su calidad de presidente de la Junta Central Electoral. En primer lugar, queremos saludar la presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don Luis
Almagro, que está justamente con nosotros y ha tenido la condescendencia de lo que es en la firma de este acuerdo, venir aquí a la sede de la Junta Central Electoral, órgano soberano constitucional que tiene las atribuciones y la competencia de organizar las elecciones en la República Dominicana. Sin embargo, diríamos que en esta oportunidad, la presencia del secretario general de la OEA está relacionada directamente con la suscripción y firma de un convenio, de un acuerdo, mediante el cual esta Organización de los Estados Americanos se compromete con la Junta Central Electoral a realizar una auditoría del voto automatizado que utilizamos, sistema de voto automatizado que utilizamos el pasado 16 de febrero y que, como todos ustedes saben bien, las elecciones que correspondieron, elecciones municipales generales ese día, esas elecciones fueron suspendidas una vez se comprobó de una manera palmaria y manifiesta que gran parte de los equipos, de los módulos de voto automatizado, tenían un fallo que no permitía que las elecciones se desarrollasen ese día con normalidad, con transparencia y sobre todo con justicia, una vez inicialmente fue comprobado que las boletas no estaban debidamente cargadas inicialmente. Se le ha pedido a la Junta Central Electoral que dé una explicación. La Junta Central Electoral ve en esta participación de la OEA, una participación técnica de investigación de la casuística y del fenómeno que se presentó, justamente ve la posibilidad de ofrecer una explicación documentada y que la misma venga apoyada por un experticio que no se ha hecho por la Junta Central Electoral propiamente hablando, que fue la institución organizadora de este evento que resultó suspendido, sino que muy por el contrario, a solicitud de los partidos políticos y del Estado Dominicano también, la pertinencia y necesidad de que se haga un expertise de esta naturaleza, lo lógico, una vez es el órgano rector de las Américas y con quien tenemos suscrito el Pacto Democrático de las Américas, Pacto Democrático, esta institución que articula toda la democracia del hemisferio americano, sea justamente quien tenga esta posibilidad y esta oportunidad de venir a darnos a los dominicanos en lo que es el fortalecimiento de nuestra democracia, la posibilidad de saber qué fue lo que pasó. Y no solamente qué fue lo que pasó, sino que con su misión de acompañamiento permanente que está acá, nos permite hacer todo el despliegue técnico, todo el despliegue organizativo de las elecciones convocadas para el día 15 de marzo de este año. Vale decir, en menos de un par de semanas, donde la Junta Central Electoral tendrá bien reponer el evento electoral y de esta manera quedar encasillados dentro de lo que dispone la Constitución de la República. Número uno, que las elecciones municipales han de ser separadas de las presidenciales y de las elecciones congresuales. Número dos, que las mismas tienen que celebrarse, si son fruto de una convocatoria extraordinaria, dentro del plazo de 30 días, a partir de la convocatoria extraordinaria que se haga de la misma. Y en tercer lugar, dispone la Constitución que las autoridades electas en estas elecciones municipales tomarán posesión el día 24 de abril, vale decir que son los tiempos los que determinarían en este caso que estemos justamente en la posibilidad de reponer el evento, de convocar al soberano nuevamente y que éste elija. Thank you.
en todos los municipios y en el Distrito Nacional, las autoridades electorales, alcaldes, regidores, directores de los distritos y vocales, las autoridades municipales, que el soberano elija libremente a esos fines. La Junta Central Electoral quiere también, en esta declaración que está haciendo en este momento, ratificar que dichas elecciones se celebrarán el día 15 de marzo, que nuestro horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde y que las mismas serán unas elecciones libres, justas y transparentes. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del honorable señor Luis Armando, secretario general de la Organización de Estados Americanos. El expertise electoral de la OEA es reconocido a lo largo y ancho de las Américas y el mundo por su profesionalismo, independencia y apego a las instituciones democráticas. Valoramos especialmente el llamado del gobierno del presidente Danilo Medina para llevar a cabo esta auditoría en un momento clave de la democracia de la República Dominicana. La Organización de los Estados Americanos considera prioritario apoyar al pueblo dominicano en el camino hacia el fortalecimiento de la democracia a través de la realización de elecciones libres y transparentes. Estimado doctor Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral y distinguidos miembros del Pleno, es un gusto estar en la República Dominicana, país que nos ha acogido siempre de brazos abiertos. El 21 de febrero recibí la solicitud formal de la Junta Central Electoral para llevar a cabo una auditoría del proceso de voto automatizado implementado en las elecciones municipales el pasado 16 de febrero, que fueron suspendidas. Teniendo en cuenta la importancia y urgencia de esa solicitud, acepté e instruí al Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia para que realizara los preparativos necesarios para llevar adelante una auditoría completa y vinculante, con los más altos estándares de calidad técnica y rigor profesional. Hoy suscribimos el acuerdo que establece el marco para llevar a cabo esta tarea, que tiene por objeto identificar la o las causas por las cuales no fue posible la correcta implementación del voto automatizado en las elecciones municipales. Esta petición demuestra el compromiso de la Junta Central Electoral por esclarecer y dar respuestas confiables a la ciudadanía. Los auditores comenzarán su tarea esta semana y trabajarán con el debido cuidado para no obstaculizar las labores de los técnicos y funcionarios dedicados a la organización de las elecciones municipales extraordinarias. El equipo técnico será independiente de la misión de observación electoral desplegada en el país del día 7 de febrero y con presencia permanente hasta pasadas las elecciones del 15 de marzo. Para la OEA es prioridad acompañar y colaborar en este proceso de fortalecimiento democrático de la República Dominicana. Amigas y amigos, yo les quiero agradecer su presencia aquí. Siempre es motivo grato venir a Santo Domingo, venir a República Dominicana, visitar la Junta Central Electoral. República Dominicana tiene una democracia fuerte, una democracia vibrante, una democracia que se ha asentado a través de un proceso de madurez que ha tenido sus complejidades, pero que la disposición política de los actores dominicanos, así como de la ciudadanía, definitivamente han ido fortaleciendo este proceso. Esta democracia fuerte le permitió a República Dominicana hacer lo que correspondía, lo que debía ser adecuado y justo en ese momento, que era suspender la elección en función de los problemas y la identificación de dificultades técnicas para un proceso justo y transparente. Esa suspensión, que en cualquier otra parte del mundo y en otros países con más fragilidad democrática hubiera sido devastador para el sistema político,
Definitivamente no ha sido así en República Dominicana, donde las instituciones han dado respuesta inmediata, donde se han abierto al escrutinio internacional de forma inmediata, que han tenido asumido la responsabilidad ante la ciudadanía y que han llevado al punto en el cual, de nuevo, la confianza se deposita en el soberano. La verdadera soberanía de la nación radica en el pueblo, y es el soberano que está llamado a dar su respuesta el próximo 15 de marzo. Fortalecer ese proceso electoral es clave, es fundamental y es un compromiso de todas y todos los dominicanos, dominicanas. Es una responsabilidad absoluta que todas y todos tienen que asumir, que ese proceso electoral del 15 de marzo sea justo, transparente y que dé los resultados de respuesta a la soberanía del pueblo. Nuestro apoyo a ese proceso electoral también estará. Estamos haciendo un proceso de acompañamiento, como señalara, pero además de ese proceso de acompañamiento, obviamente, la tarea de observar y marcar, obviamente, las recomendaciones necesarias en cuanto a ese proceso. Ustedes no se vean en una hora más oscura de la que están. La democracia dominicana está vigente. Tienen la posibilidad de ejercerla el 15 de marzo y tienen la posibilidad de ejercerla en mayo nuevamente. Definitivamente asuman toda la responsabilidad que tienen, la responsabilidad como ciudadanos, la responsabilidad como autoridades a cargo de las instituciones, la responsabilidad que se tiene como gobierno. Es un compromiso de todas y de todos, y es un compromiso de las Américas también. ¿Alguien quiere que el proceso electoral del futuro sea menos transparente, que el proceso electoral futuro no dé garantías? No. Todos queremos un proceso electoral más fuerte, con más garantías y con más justicia. Entonces, colaboremos en ese sentido, trabajemos en ese sentido, aseguremos que eso pase. ¿Alguien quiere que se debilite la democracia dominicana? De ninguna manera. Todos tenemos el compromiso de que la República Dominicana sea una democracia aún más fuerte luego de este proceso. Y es el compromiso de todos en las Américas, de todos los países, de todos los Estados miembros y de la propia Secretaría General. Nuestro trabajo es bueno y de altísima calidad. Lo hemos visto en este tiempo, lo hemos visto incluso en aquellos que nos critican y en las fallas que tienen aquellos que nos critican, las dificultades que tienen aquellos que nos critican para seguir el paso de la calidad técnica de la Organización de Estados Americanos en los temas de observación electoral y de auditorías. Las auditorías de la Organización de Estados Americanos, además, son vinculantes y nuestro esfuerzo al respecto es un compromiso con el país de dar absoluta certeza en los hechos. Nosotros queremos la máxima certeza técnica y la máxima certeza jurídica para este proceso. Y eso es lo que está proyectado que dé la próxima auditoría. Certeza en todos los términos. Esta responsabilidad la hemos asumido antes. Cuando la asumimos esta responsabilidad antes, las críticas que se nos hicieron fueron muy parecidas a las que se nos pueden hacer o se nos han hecho ahora. No obstante, el resultado fue claro, contundente, basado en los hechos y dando la certeza que correspondía en ese momento. Les agradezco a todas y todos. Ustedes también tienen un compromiso muy fuerte con la democracia dominicana. Ustedes también tienen el compromiso de hacer esta democracia más fuerte cada día. Ustedes también tienen el compromiso de que el próximo proceso electoral del 15 de marzo dé las máximas garantías al soberano de esta nación, el pueblo dominicano. Gracias.
todo quiero darle la más cálida bienvenida a todos ustedes a esta segunda versión anual del seminario potencial que brindan los países de la Mancomunidad a la República Dominicana. Los países de la Mancomunidad en su conjunto son los mayores inversionistas extranjeros que tiene la República Dominicana y también de los principales destinos a los productos a las exportaciones dominicanas. Quiero hacer énfasis también en que la República Dominicana hace unos días se organizó por primera vez la reunión anual del Foro de Cooperación América Latina y Asia Oriental, FOCALAI. Consideramos como Mesa de la Mancomunidad que este evento resultó sumamente exitoso para introducir la República Dominicana ante 16 países lejanos en Asia y en el Pacífico. Este evento creo que abrió las puertas para introducir a los dominicanos o la República Dominicana a países importantes de la Mancomunidad. Por ejemplo, se dieron cita aquí a alto nivel representantes de Singapur, Nueva Zelanda, Malasia, Australia y Brunei. Y esos señores se fueron, vamos a decir, encantados y conocieron la realidad de República Dominicana, conocieron lo que brindamos nosotros como destino de inversión. Y yo creo que eso, ese hecho, más otro más que se ha hecho en ese ministerio, van a tener un impacto positivo y significativo sobre la atracción de inversión extranjera y también identificando otros mercados de exportación. Muchas gracias. Las economías del Canadá y de la República Dominicana son totalmente complementarias. El primer paso que queremos nosotros lograr es de firmar un acuerdo para facilitar y proteger las inversiones bilaterales, proteger las inversiones dominicanas en Canadá y proteger las inversiones canadienses en República Dominicana. Este año estamos celebrando 65 años de relaciones diplomáticas con la República Dominicana. Dominicana, el socio comercial más importante para Canadá en todo el Caribe y Centroamérica. De hecho, en la región de Latinoamérica, solo 4 países superaron este intercambio comercial, que fueron Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Así que de toda la región, la República Dominicana en realidad ocupa un puesto muy importante en lo que se refiere a nuestro intercambio comercial. En los próximos años vemos oportunidades en 4 áreas específicas. Tecnología limpia y energía renovable. En Canadá tiene bastantes competencias en el tema de energía renovable, en particular en hidro, solar, biomasa y es líder en almacenamiento de energía. De hecho, Canadá cuenta con 13 de las empresas de tecnología limpia destacadas como las mejores del mundo. Acá yo creo que tenemos una labor bastante importante, interesante, y yo les voy a comentar un poco sobre iniciativas de cambio climático y climate finance en el próximo slide. El otro sector donde vemos bastante potencial para atraer nuevos flujos de inversión es el sector de minería. El sector minero canadiense, bueno, tiene mucha experiencia, somos un país minero y nuestras empresas tienen experiencia en más de 100 países del mundo. Creemos que la experiencia de las empresas mineras canadienses crea una gran oportunidad para la parte de exploración. Acá nosotros estamos siguiendo el desarrollo del proyecto de ley minero con mucho interés en la República Dominicana. Además de la experiencia de las empresas mineras canadienses, es importante también destacar que el sector minero canadiense está respaldado por la Bolsa de Valores de Toronto. La Bolsa de Valores de Toronto es la bolsa de valores más importante para el sector minero a nivel mundial. Maneja más de 2.6 trillones, o no sé si se dice en español, 2.000 billones de dólares, que equivale más o menos al PIB nacional de Canadá. Es realmente un
inversión y dinero bastante grande y una fuente importante de nuevas inversiones para el país. Tecnología de información y comunicación. Canadá es un país innovador por el hecho de un territorio tan extenso de 10 millones de kilómetros cuadrados y una población bastante dispersa y fragmentada en el país. Hemos tenido que innovar. Cada provincia ha hecho innovaciones interesantes para catalizar el emprendimiento y las economías provinciales. Por eso no es sorprendente que para nosotros actualmente el sector de tecnología, información y comunicaciones es el sector de mayor éxito de negocios para empresas canadienses y de la República Dominicana. Y la cuarta área donde vemos buenas oportunidades, digamos a mediano plazo, es el tema de infraestructura en asociaciones públicas privadas. El Acuerdo de París fue una señal clara de que los gobiernos están buscando soluciones hacia un futuro más limpio. Y Canadá es uno de ellos. Canadá comprometió $2,650 millones al financiamiento de proyectos en adaptación y mitigación alrededor del mundo, incluyendo acá en la República Dominicana. Tenemos un ejemplo de un proyecto eólico que pasa acá en la República Dominicana que contó con el apoyo de fondos que vienen de Climate Finance. Acá nosotros vemos una muy buena oportunidad para colaboración a nivel empresarial, a nivel de sociedad civil, a nivel académico, en la cual proyectos se pueden planificar y ejecutar de esta magnitud. En términos de adaptación estamos hablando de construyendo resiliencia, adaptación costera, adaptación agrícola, evaluación ambiental. En términos de mitigación, gestión de residuos, por ejemplo, energía renovable, transporte industrial, agricultura. Acá vemos realmente una gran labor que se puede hacer siendo la República Dominicana una isla. Y creemos que estas soluciones en realidad que buscan la mitigación de impactos ambientales a mediano plazo, también tienen una buena oportunidad de tener un impacto en las comunidades. A mí siempre me gusta señalar el hecho de que en Antigua Aruba, bueno, vamos a ubicarla aquí, se ve bastante próxima, tiene la particularidad de que más del 10%, hay gente que dice el 15%, hay gente que dice el 20% de la población es dominicana. Entonces, si usted tiene 15.000, 18.000 dominicanos viviendo en una isla, hay una gran demanda para productos dominicanos. Interesantemente, su nivel de ingresos es bien alto. Si vemos la comparación, ponemos que en República Dominicana hay 10.6 millones de habitantes, en Antigua hay 96 mil. Y el 20% es de dominicanos. El comercio, esta gráfica, quien sea el comercio, es entre el 2014 y el 2019, o sea, en todos los años. Pero debo señalar que Antigua Aruba es una isla que tradicionalmente ha sobrevivido en base a servicios. Y obviamente desde los servicios bancarios hasta los servicios de transbordo y de almacenaje de petróleo. Entonces, aunque ven millones de dólares, realmente eso se debe a los diferentes productos que ellos manejan a través de Antigua Aruba. Interesantemente para nosotros, las exportaciones se mantuvieron en ascenso durante muchos años y empezaron a caer. Antigua Aruba es parte de CARICOM y para los que no lo saben, este es un tema que le comento para conocimiento general. Las islas pequeñas de CARICOM no le dan el mismo trato de apertura a los productos dominicanos que le dan las islas grandes. O sea, el tratado para lo que llamamos los LDC,
Moisés es limitado. Sin embargo, Antigua Barbuda ha ratificado el acuerdo de manera independiente. Pero para que sea aplicado en todas las islas pequeñas, todas las islas tienen que aprobarlo. ¿Por qué es interesante ese detalle? Porque demuestra que la isla de Antigua Barbuda está en la mejor disposición de recibir e incrementar los negocios comerciales con la República Dominicana. Productos tradicionales que son exportados son barras de hierro. Nosotros digamos que suplimos todas las varillas, la gran mayoría de las varillas que llegan allá, los helados, jugos, maltas. Pero algo que no sale aquí, que yo siempre digo que es muy importante de señalizar, es que hay unos mercados que yo llamo que son hasta cierto punto informales, de personas que vienen y compran y se llevan productos dominicanos. Eso va desde las pastas hasta los productos cárnicos. Algo que a mí me llama mucho la atención, si ustedes ven las exportaciones a CARICOM de la República Dominicana, fíjense que Jamaica es a quien más República Dominicana le ha exportado. Después viene Trinidad y Tobago. Somos como el octavo Antigua. Y sin embargo, tenemos la línea marítima y tenemos los aviones. O sea que debemos de generar más interés en ese mercado. Para los dominicanos, Antigua Barbuda se ha convertido hoy en día en su mejor aliado en todas las áreas. Esta ha sido la entrega de Metrópolis. Como siempre, gracias por preferirnos como lo ha hecho desde 1998. Saludos.